Bienvenidos a Drone y Video. Mi nombre es José Luis, soy técnico en imagen y sonido y piloto profesional de drones. Y en el vídeo de hoy te voy a hablar sobre unos filtros de densidad neutra para drone, en concreto para el Mavic 2 Pro, con los que vamos a poder hacer fotografías de paisaje de una manera muy espectacular, porque son unos filtros que tienen unas características muy peculiares. Así que si quieres aprender a hacer fotografías como estas y grabar imágenes como las del vídeo de la intro, quédate hasta el final del vídeo porque creo que te va a resultar muy interesante estos filtros. Así que ¡vamos allá! Bueno, en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre unos filtros de densidad neutra muy especiales. Son unos filtros que son poco habituales. Normalmente nosotros cuando compramos un pack de filtros, pues nos vienen distintas medidas y dependiendo del momento del día que estemos, el tipo de luz que tengamos, vamos a elegir uno u otro. Podemos poner un ND4, un ND8, un ND16, 32, etc. Por aquí os dejo un vídeo en el cual os hablo sobre filtros de densidad neutra variables, ¿vale? No os preocupéis, porque al final del vídeo os voy a poner una tarjeta y también un enlace en la descripción para que podáis acceder a ese vídeo y podáis ver cómo se trabajan con filtros de densidad neutra variables, ¿vale? Son muy interesantes porque podemos, simplemente girando el disco, vamos a poder decidir qué ND, cuántos pasos de exposición queremos para trabajar en ese momento, poner y seleccionar. Pero no os preocupéis, al final del vídeo os pondré el enlace. La peculiaridad de estos filtros, los Landscape Series de Freewell, es que la mitad nos viene con un ND y la otra mitad del filtro nos viene con otro ND. El pack viene con tres filtros. El primero de ellos sería un gradiente ND8, el segundo sería un ND4-16 y el tercero sería un ND8-32. Si estáis interesados en este pack de filtros, os dejo enlace de compra en la descripción. Recordad que es un enlace de afiliado, a vosotros os sale igual de precio y bueno, me estáis a mí echando una mano para poder seguir trayendo vídeos pues como este, explicando cositas que creo que son interesantes y artículos que creo que son útiles para poder trabajar de forma pues mucho más eficiente con nuestros drones o con nuestras cámaras. Así que os lo agradezco mucho si utilizáis esos enlaces de afiliado. ¿Y en qué consiste? Pues que cada uno de ellos está dividido en dos zonas, de la parte superior y la parte inferior, y en una tenemos una medida, un ND, y en la otra tenemos otro tipo de ND, ¿vale? De esta manera, si tenemos, por ejemplo, una imagen en la que tenemos el sol de cara o tenemos mucha luz en el cielo y queremos exponerlo de forma correcta, cuando ocurre eso con un filtro ND normal, de los que es un ND, por ejemplo, 16, resulta que sí, tenemos correctamente expuesto el cielo, pero a costa que la parte del paisaje quede muy oscura. Porque claro, en la parte del cielo está entrando tanta luz que nosotros cuando corregimos en nuestra cámara y dejamos la imagen correctamente expuesto, el histograma, que por cierto, si no sabéis utilizar el histograma y las cebras en vuestro Mavic 2 Pro, por aquí os dejo otro vídeo que hablo sobre la cámara del Mavic 2 Pro al detalle. No os preocupéis que al final, en la pantalla final, os dejaré un enlace y en la descripción también. Observad esta fotografía. Esta fotografía yo la he hecho con el filtro ND32 y ND8. Es decir, la parte de abajo, donde veis el paisaje, está entrando la luz a través de un filtro de ND8, ¿vale? Porque esa parte del filtro está tintada, digamos, ¿vale? Tintada. Tiene un tratamiento para que deje pasar solamente como si estuviéramos utilizando un filtro ND8. Pero la parte de arriba sería un ND32. Es decir, nosotros cuando ponemos nuestros filtros de densidad neutra suelen ser un ND8, un ND4, pero totalmente. Es decir, todo el filtro es con esa medida y tenemos que elegir cuál poner.
Y lo que ocurre es eso, es que la parte de arriba, si la exponemos correctamente, donde tenemos ese pelotazo de luz del sol, pues la parte de abajo se nos va a quedar muy oscura. Y si decidimos que la parte de abajo nos interesa más, en la parte de arriba, en el cielo, va a quedar totalmente quemado. Por cierto, observar las nubes, y fijaros aquí cómo ha captado perfectamente todo el cielo con toda la textura, mirar el RAW, cómo era, el antes, bueno, y el después, ¿no? Cómo queda el antes y el después. Si estáis interesados en aprender este programa de edición con inteligencia artificial, pégale un vistazo a esta tarjeta, que también te dejaré en la pantalla final y en la descripción. Pero con estos filtros, como la mitad están tintados de una manera, por ejemplo, un ND8 en este caso en el que he utilizado yo, el paisaje con un ND8 se va a ver muy bien. Con la exposición que he hecho, tal como yo he decidido poner el triángulo de exposición, qué diafragma he decidido, qué velocidad de obturación he decidido, se ve la parte de abajo correctamente. Pero la parte de arriba estaría totalmente quemada. Pero ¿qué ocurre? Que como ahí arriba tengo un filtro más oscuro, que sería en este caso un ND32, pues se queda mucho más compensado y podemos ver mucho mejor el cielo. Por tanto, podemos tanto hacer tomas de vídeo como fotografías con estos tipos de filtros. Claro, una toma de vídeo tenéis que tener en cuenta que si estamos, por ejemplo, cogiendo una imagen con el gimbal hacia abajo y empezamos a levantar hasta que veamos el sol, tenéis que tener en cuenta que toda la toma al principio va a estar la parte de arriba más oscura, le está entrando más luz. Por tanto, cuando estamos en la zona del paisaje, se nos va a quedar muy descompensado, se va a notar esa diferencia. Pero si cogemos ya prácticamente un pequeño cabeceo hacia arriba, como por ejemplo estáis viendo en esta toma, no se nota tanto, se ve muy bien y podemos hacer esa pequeña toma y que se vea el cielo y nos sorprenda porque se vean las nubes perfectamente. Así que con estos filtros lo que conseguimos es que la parte de abajo está entrando una cantidad de luz determinada y en la parte de arriba, que es donde tenemos más luz, en un paisaje así de forma horizontal, que tenemos el cielo y tenemos el paisaje abajo, pues va a entrar menos cantidad de luz. Deciros que este filtro nosotros lo tenemos que ajustar girando y podríamos decidir si quisiéramos que la parte de abajo tuviera menos luz. Imaginaos que tenemos el sol a la espalda, ¿vale? Y tenemos el cielo que se ve como, tenemos una cantidad de luz normal, pero en la parte de abajo tenemos nieve. Imaginaos una situación en la que tenemos nieve y en la parte de abajo está muy, muy, muy sobreexpuesta. Entonces lo que haríamos es girarlo y poner la parte del ND32, por ejemplo, en la parte de abajo de la nieve para que saliera correctamente expuesto y la parte del cielo pues estaría el ND8, ¿vale? Es un ejemplo, pero tendríamos que ver y hacer ciertas pruebas y decidir qué filtro poner de los tres. Podemos jugar con cualquiera de los tres. Bueno, espero que hayáis entendido cómo utilizar estos filtros y para qué sirven. Os dejo enlace de compra en la descripción. Ya sabéis que es un enlace de afiliado, a vosotros os cuesta lo mismo y bueno, estáis apoyando este proyecto y así yo puedo seguir trayendo vídeos y explicando cositas como este pack de filtros. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Por aquí os dejo mis redes sociales para que podáis seguirme si estáis interesados en ver ciertos truquitos y contenido adicional que voy poniendo, fotografías también, trocitos de vídeo, en fin, cositas que voy haciendo extras que no las publico en YouTube. Así que nada más, muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.